Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar video reaccionando al partido de del Real Madrid versus el City. ¿Quién ganará, no? ¿Y por qué me hincha? Yo soy bostero, estoy viendo actualmente en España y el Real Madrid es un equipo que para mí significa muchas cosas, por ejemplo, negativas, en el sentido de que fue el rival de toda la vida de Messi, que para mí Messi es lo más sagrado que tengo. Además de eso, bueno, una derrota muy fuerte de Boca sucedió en el campo del Madrid. También eso me afecta bastante mal. Y por otra parte, el City, nada, jugó Tevez en el City. Entonces, bueno, como tengo la rivalidad de Barcelona contra el Real y que en el City jugó Tevez, hasta Pep, que es un gran técnico al que respeto mucho y también muy amigo de Messi. Pero desde que el Real Madrid le ganó al PSG y le empecé a seguir la carrera, hay algo que me está pasando en el Real Madrid, que eso de que da vuelta a los partidos, que no la ves venir y lo da vuelta, ¿viste? Y nada, es como que me tira bastante. Vamos a ver, voy a ver este partido y de este partido creo que voy a sacar la decisión sobre de qué equipo voy a ser de ahora en más para hinchar acá en Europa, en las grandes ligas. En la Premier League, en la Champions League, en no sé cuántas leagues que tienen acá. Así que nada, amigas, amigos, vamos con una nueva video reacción de fútbol. Está avisando a Madrid, Pero que se apure porque... ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Muy bien, Madrid! ¡Qué increíble! ¡Me vuelvo loco, Madrid! ¡No, boludo! ¡No! ¡Qué genio Benzema! Tienen 6 minutos, Madrid, 6 minutos tiene Madrid, ¡Me vuelvo loco, Madrid! ¡La puta madre! ¡Ahora me parió! ¡Vinicius! Pachi, me vuelvo loco, Madrid, no lo puedo creer. Dios, boludo. ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? O sea, no lo puedo creer, Madrid, no lo puedo creer. Y que no lo gane sin ir a alargue. Y que no lo van a decir a largue. ¡La cara de Pep! ¡Penal! ¡Fue penal! ¡Ay no! Bueno, a ver, este gol define todo. Quiero decir que lo metan o no lo metan, yo ya tomé una decisión.
Tomé una decisión muy importante. Muy importante. Pachi, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Qué bien que le pegó, boludo. No lo puedo creer, no lo puedo creer. La cara de Pep, la cara de Pep. No, me parece que el Real Madrid metió nomás, No te me trabes, no te me trabes. ¿Se va Benzema? No, no, no me lo saques a Benzema, por favor, no me lo saques a Benzema. No me lo saques a Benzema, boludo. ¡Uy, boludo! 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8. ¡Ay, lo terminó antes! ¡Ay, no! No, no te la puedo creer. ¡Qué buen partido! Por favor, Dios, Dios, Dios Madrid, Dios Madrid, Dios Madrid. ¡Qué increíble! Por Dios, no lo puedo creer. Este partido es... Parate, mierda, este partido fue increíble. La reputa madre y los remil parió a todos juntos. Dios, Dios, la verdad es que fue un partido increíble, apasionante por todos lados. Me daba mucha bronca, tuve mucho problema de conexión. Hubo una parte que se estaba grabando, no se grabó. El gol del City fue un golazo. Fue un golazo. Y dije, uy, la puta madre, porque tipo, está cada vez más difícil la cosa. Y nada, esto que hace el Madrid, que te da vuelta el partido y decís, motherfucker, ¿entendés? Que tipo, no entendés nada, ¿viste? Me encantó, me encantó. Claramente creo que desde que el Madrid le ganó al PSG, yo obviamente, al ser argentino, está ese tema, ¿viste? Aquí por aquí, hinchás, ¿no? Yo hincho por Messi siempre, siempre. Pero acá en España es como que, bueno, ¿qué sos del Barcelona? ¿Qué sos del Villarreal? ¿Qué sos del Madrid? ¿De qué equipo sos? Y la verdad que por todo lo que viví este último tiempo de Madrid, creo que se ganó un lugar en mi corazón muy importante, muy importante. Así que nada, me encanta reaccionar al Madrid, me encanta hinchar por el Madrid, me encanta, tiene esa mística tan de boca, poner, dar vuelta a cosas imposibles. Me gusta, así que creo que soy hincha del Madrid acá en España, en Europa. Creo que me siento identificado con el Madrid y voy a seguir alentando al Madrid. Es así. Así que bueno, nada, amigas, amigos, espero que hayan disfrutado esta video reacción. La verdad es que el City puso todo, pero bueno, hay algo contra lo que no podés y es la mística. Y es la garra, el poder. Todo el tiempo sentía que el Madrid iba a ganar el partido. No hubo un momento en el cual no sentí que el Madrid no fuera a ganar el partido. Si bien era algo muy loco, era algo difícil, pero siempre lo sentí, siempre lo sentí. Y igualmente creo que jugó muy bien el Manchester. La cara de Pep, increíble, increíble, pero... ¡Ay, Dios santo, qué buen partido, por favor! Bueno, nada. Les agradezco a todos por estar acá. Les mandamos un beso muy grande a mi amigo Mar Miranda. Sé que lo pueden seguir en YouTube. Que hoy cumple años, 33 añitos cumple. Así que le mandamos un beso muy, muy grande. Y a todos ustedes también un beso muy grande por estar acá. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!